Juan Pablo Chávez. Hi. Good night. Hello, hello. Hello, hello. Good evening. Hello, hello. Hello. Good evening. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Evening. Good evening. Okay, ¿quién me puede decir qué se acuerdan de la clase de ayer? What do you remember from yesterday's class? We review Disney songs of the years. Correct. Can you give me an example? Summer. Summer. Winter. Winter. Spring. Spring. Fall. Fall. Correct. How do you say otoño in English? Fall. Fall. Excellent. Fall. How do you say invierno in English? Winter. Winter. How do you say verano in English? Summer. Summer. Perfect. Very good. Thank you, Jacqueline. Okay. ¿Alguien más que se acuerde de lo que vimos ayer? Somebody else? De la conversación. Conversation. Okay. ¿De qué era la conversación? De las estaciones del año. Bueno, hicimos una conversación. Un poquito relacionado con los positives también, teacher. En relación a algunas cositas que uno lleva puestas. Según las estaciones, ¿verdad? Que uno que tiene el año. Audio, teacher. Audio. Sorry. So, today, we're going to go ahead and move forward. And we're going to get started. And we're going to be looking at the present continuous. Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo? What am I doing? Moving. I am dancing. Dancing. Excuse me. I am dancing, se supone. What am I doing? Eating. Meat. Right. I am eating. Eating. I am eating. What am I doing? You are listening. Very music. Good. I am listening to music. What am I doing? I am working. I am working. What am I doing? I am writing. I am writing. So, el presente continuo básicamente es para expresar lo que estás haciendo. Por ejemplo, tú dices, estoy comiendo. Ese endo es el mismo del ing, ing. Right? Estoy manejando. I am driving. Driving. I am driving. So, ese ing es como el de nosotros, del do. Viendo, llamando, hablando, manejando, corriendo. Right? So, the same way in English, you say, I am watching TV. I am listening to music. Okay? So right now, what we're going to do is go ahead and look at 4.9. Vamos a trabajar de la 4.9. Aquí paramos ayer. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar oraciones usando el present continuous.
¿Preguntas antes que iniciemos el video? No question. Ok, por favor, tome apunte. Get your notebook. Get your notebook and your pen so that you can take notes. And then later you can ask the questions. And share them in our discussion forums. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right-hand side, and but, are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting. Okay, so aquí vamos a hacerlo positivo y negativo. Estoy vistiendo una corbata. I am wearing a tie. A tie. Estoy vistiendo una corbata. I am wearing a tie. Ahora, digamos que quiero decir yo, no estoy vistiendo una chaqueta. I am not wearing a jacket. I am not wearing a jacket. Information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and co-workers are doing now.
For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Okay, vamos a ver estos ejemplos en negativo. La primera dice, I am learning English, estoy aprendiendo inglés. En negativo, I am not. Very good. I am not. I am not learning English. Very good. Learning English. Excellent. Digamos la otra donde dice, my wife is cooking dinner. ¿Cómo digo mi esposa no está cocinando la cena? My wife is not. O puedes decir, isn't. Isn't. Cooking. Dinner. No es necesario el da o el di. No es necesario. Ok. Solo es dinner. Es una cena normal. El da solo se usa, por ejemplo, si vas a decir la cena navideña. Ahí sí. My wife is cooking the Christmas dinner. Ok, allí sí puedes usar el di. ¿Por qué? Porque estás hablando de una cena específica, que es la de Navidad. Pero si estás hablando de una cena X, solo dinner. My wife is cooking dinner. ¿Verdad? No tiene nada especial. Pero si ya es la cena navideña, the Christmas dinner. La cena del cumpleaños, the birthday dinner. La cena del Día de la Madre es the Mother's Day dinner. Right? ¿Por qué? Porque ya estás hablando de algo específico. My boss is working at his office. ¿Cómo lo voy a hacer en negativo? My boss is not working in the office. My boss is not working in the office. Okay. Now, lo que vamos a hacer acá es vamos a escribir 5 oraciones y las vamos a compartir en el discussion forum, así como han hecho estas personas. Right? I am walking in the park. Estoy caminando en el parque. She is cleaning the home. Ella está haciendo limpieza en casa. Do you understand? Do you understand? Yes. At this moment, does anybody have any questions? At this moment, does anybody have any questions? No. Okay. También les voy a compartir un apóstrofe porque ayer me empezaron a caer bastantes mensajes. Teacher, mire, ya la puse así como usted me mandó la respuesta y no me la agarra. Y cuando yo vine a verificar, el símbolo que habían puesto era del tilde. La plataforma no lee el tilde. So, yo sé que la mayoría tenemos nuestro teclado en español, obviamente. Y por eso es que ponemos el tilde. Así que allí les compartí yo en el chat. Del Zoom y se lo voy a compartir en el chat del WhatsApp. Así usted solo lo copia y lo pone allí para no estar batallando con lo del tilde. El símbolo es apóstrofe. Teacher. Hola. En la plataforma también, teacher, a veces, por ejemplo, you are, por ejemplo, ahí aparece como contrastado, como usted dice. Y tú, uno lo hace como así, separadito, y lo da como error. Ya cuando lo contrasta, ya aparece ya correcto. Pero en mi punto de vista, tendría que ser dos correctos, Patricia. No le entendí muy bien lo que me trató de decir. Contrastado, cuando contrastan ahí, you are, por ejemplo. Uh-huh. Hay uno que le pone you're, ¿cómo que le ponen el apóstrofe? Ere Eva.
Ah, correcto. Your. Ajá. Ese quiere decir you are. Are. Tú eres. You are. Ajá. Tú eres mi alumno. You are my student. Ajá. Pero la plataforma de error, a mi punto de vista, no tendría que ser. O sea, son correctos los dos, pues. Que es your. Okay. Ajá, you are. Pero en la plataforma de error lo quiere contrastado. Uh-huh. Le digo porque yo luchando y hasta que lo contrasté me salió bueno. Okay. Y lo ponía separadito y me daba error. Uh-huh. Cuando tengan ese tipo de situaciones, como me acaba de describir Alfredo, por favor tómele una captura de pantalla y me la manda. Y yo haré el reporte para que el apoyo técnico configuren eso y lo arreglen. Okay. Teacher, yo se lo envié a usted un día de estos porque no es que yo lo tildaba, sino que era el apóstrofe. Yo lo ponía they are y la plataforma usa la forma abreviada, they. Uh-huh, uh-huh. Entonces, cuando usted me dijo lo de la tilde, vine yo y lo puse they. Entonces, uh-huh, hoy solo escribo así porque si no la plataforma no lo agarra. Y Alfredo ahí tiene razón, debería de agarrar las dos formas. Correcto, correcto. Guay, cuando le pase algo así, déjeme saberlo y yo lo reporto con Jonathan. Porque ellos son los que manejan lo que es el software de la plataforma. Ok. Ah, aquí dice Jessica Elizabeth Pineda García. Dice que el Alt 39 te da el tilde. Vamos a ver. Okay. Alt 39. Alt 39. No me sale. Alt 39. Depende de la configuración, teacher. Creo que es en el escritorio, posiblemente. Ah, okay. En el acto cambia. Uh-huh. Bueno, pues. Ok. Any questions at this moment? Questions? No. Are you ready? ¿Qué vamos a hacer? Cinco okay. Oraciones negativas, cinco positivas. No, solo cinco oraciones. Okay. Cinco oraciones. Pueden ser tres positivas, dos negativas, tres negativas, okay, dos positivas, pero solo cinco ejemplos. En presente continuo. En presente continuo. That's right. Vamos a trabajar juntos. Y let's go. Let's go, Mauricio Franco. Blanca Delgado. Todos. Yeah. Ok. Comencemos con una afirmativa. ¿Les parece? Yes. Vaya. Propongo que escribamos I am working right now. I am working right now. Uh-huh. ¿Cómo se escribe right? R-I-G-H-T. H-T. Sería R.
Now. R-I-G-H-T. Vaya, ¿otra que proponga alguien? You. You are so beautiful to me. Ah, me parece. You are beautiful. Está bien. No, porque ese no es verbo. Beautiful es el verbo. No, tendría que ser. You are eating ice cream. Correcto. You are eating ice cream. Ahí sí. Other. Hagámosla con tercera persona. Uh-huh. Pongámosla en negativo. She isn't. Vaya, un momento. Dancing. She isn't dancing. Dancing with me. Dancing with me. Uh-huh. Mm-hmm. She's not dancing with me. With me. With me. With me. W E T. W-I-T-H. W-I-T. H separado, M, I. M, I, ok. Oh. Una positiva. Uh-huh. ¿Cómo era vecino? Neighbor. Uh-huh. My neighbor. Neighbor. Mm-hmm. Neighbor. My neighbor is listening music. My neighbor listening. Listening. Music. Running. My neighbor or standing. Esa es la quinta. ¿Cuál era la quinta? My neighbor listen, dijeron. Y... My... Ah, entonces sería before. My neighbor listening music, dijeron la cuarta. Ajá, la quinta habría que... My sister... Sister? My sister... Teacher o sister? Sister. ¿Está cenando o algo así? No. Sister o teacher, casi no le escucho. Sister, hermana. Ah.
My sister. ¿Estaba cantando? My sister doing. Doing. No, doing es hacer. Es, singing, está cantando. Singing. Singing. My sister singing. Verna, is singing. My sister is singing. Is singing. Is singing. 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 My sister is singing. My sister is singing. 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 Bueno, algunas creo que no les escribí bien, pero... Finish. 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 Excellent. All right, ladies and gentlemen, let me have one volunteer, ladies and gentlemen, one volunteer, ladies and gentlemen. Yo. Okay, Juani. Okay. Acuerde que puede levantar la manita azul para que no esté diciendo yo, puede levantar la manita azul como le enseñamos el primer día. Y así ya tenemos una orden más, ¿cómo se llama? Controlada. Okay. Vemos con Juani. I am driving, o ¿cómo se pronuncia manejando? Driving. Driving. Driving a car. Driving a car, correct. I am driving a car. A car. I am... My son is studying. My son is studying. At the university. The university. At the university. Mm-hmm. Okay. You are running in the highway. You are running on the highway. My dog is playing in the park. My dog is playing in the park, correct. My mom is cooking lunch. My mom is cooking lunch. Perfect. Juani, select somebody. Okay. Regina Perez. Regina Perez. My grandson is watching TV. My dog is barking. My granddaughter is sleeping. My son is not studying. My sister is not working. Perfect. Very good, Regina. Okay, yo sé que todos quieren compartir, pero tenemos que proceder y continuar. Qué bien. Ok, Patricia Vázquez, le vamos a dar chance. No. I'm sorry, pero lo hice mal, no lo hice correcto el ejercicio. Ah, ok. Ok, pero ¿lo entiende cómo lo vamos a hacer? Sí, hoy sí. Ok, bueno, está bueno. Gracias. All right, let's go ahead and continue, guys. We're going to go to the next activity. Now, for the next activity, we are going to be looking at the knowledge check. For the knowledge check, what I'm going to do is we're going to look at 4.11. Vamos a ver la imagen, y vamos a escribir la oración. Por ejemplo,
My name is Claire. Me llamo Claire. I'm wearing a green suit. Estoy vistiendo un traje verde. I'm wearing high heels too. Estoy vistiendo tacones también. So, usted va a completar la oración. Por ejemplo, my name is Claire. I'm wearing a green suit today. Aquí, ¿qué le vamos a poner? I'm wearing high heels too. All right, so usted le va a completar con el present continuous, positivo o negativo, para completar la oración. Any questions? Pero ¿y eso a dónde? Eso es en la plataforma. Ah, ok. En la actividad número 4.11. Ahí estamos. Thank you, teacher. Jacqueline Sosa tiene problemas con el internet. Ok. Patricia Vázquez, Sara Carvajal, Jacqueline Sosa. Lo demás, de manejar, de tomar. Así que para que lo vayamos a cambiar. Ajá, sí, está ¿verdad? Bien. Entonces, bye. En la segunda, yo no puedo ahorita, pero deberíamos de ver la forma contractada que lo acaba de hacer él y I am no one. Pero en la primera él le colocó I am de una vez. En mi caso solo le puse I'm wearing y ya me salió correcta. Uh-huh. Pero en esta dice, dice esto como lloviendo, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo. I am not worried. I am not. Entonces, I am not worried. I am not worried. Pero me lo toma mal. ¿Qué será? El apóstrofe de usted. No. 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 Sí. Ah, sí, tal vez sí, pero voy a poner el apóstrofe. I'm not. Cópielo, ajá. Vaya, le voy a dar. No worry. Porque ya las demás sí las tengo buenas. Sí, porque en la otra sigue. La siguiente también me sale mal. Y las demás, vaya, dice la otra. It's not today. El día o está como caliente este ajá. Día. Y los dos. Ajá, que esto sí, Noriko. Ajá. Viste en short y camiseta. Y camiseta. De ahí dice, está como muy soleado. Son, porque son. Ajá, son, ajá. By there, are no. No llevan lentes. No llevan lentes. Entonces ajá. Sería de. Are not wearing. Pero se contracta R N A R N. Ajá, correcto. Igual, vamos a ver. Ajá. Voy a ponerle si me funciona. No wearing sunglasses. Porque realmente no están llevando. Va, ahí estamos bien. Ajá. En la otra me sale bien porque dice que Phil está vistiendo un como saco, creo que. Saco, ajá. Today. Ajá, hoy. Entonces le puse he's wearing a brown shirt. Es café la camisa. Ajá, correcto. Vale, esa la tengo bien. Sí. Pero dice. Él no está usando una corbata. La corbata. Entonces ajá. Sería he is not wearing. Pero va a poner he's not posta. Wearing. Ajá, porque siempre. Ajá. Wearing a tie. A tie, vamos a ver. Uh-huh.
Está correcto. Vaya. Sí, vaya. Ahora dice, vamos pero a la cuatro. Dice, ah, no, sigue la otra chica. Dice, sí. Está frío ahora. All today, Katy is worried. Katy no está usando un como saco. Sí. Is not wearing a no coat. Wearing a ajá. Coat. Entonces, she's wearing, dice, ajá. She's wearing. Wearing. She's wearing, pero, ajá. She's ese también sí. Va. Ah, esta está bien, vea. Sí, esa la tengo bien. Wearing glove porque lleva suéter, lleva los guantes y lleva. Ajá. Un y la, el gorro, el gorro. El gorro, so, ajá. Ajá, ah, ajá, el gorro. Luego dice, ella. Y no ella no lleva botas. Is no wearing. Wearing, sí. Está buena. Uh-huh. Luego le puse ella uh-huh. Está usando tenis, creo que es. Tenis, así. Ajá. Running shoes, sí. Va, entonces shoes. También la tengo buena. He is wearing, ajá. Hasta ahí vale. Terminaría. Pero no la pudo hacer. No, porque no tengo teclado. Solo tengo un mouse. Se me olvidó traerlo. Vaya, pero en la sí. Número de... ¿Cuál? Que no me funciona, es la 1 después de la del traje verde. Ah. Al inicio dice que mi nombre es Rai. Ajá. Rai. Rai. Pero yo dice... No... Ay, Ray, con... Ah, el que no es impermeable, Ray. Ajá, que no, por eso, ajá. No. Va, entonces le voy a poner, quizás lo escribo mal. Ah. I es una, ajá, la apóstrofe, ajá, I no worry. I no worry. Tiene que agarrar esta cosa. Ah, no, pongo mal el apóstrofe, creo. I, sí, el... Después es la N, ¿verdad? Ajá, era no, primero es la I, ¿verdad? El apóstrofe, la M. No, porque como ahí ya tiene la I allá, dice I. Ah. Not. Ajá, worry. Ya lo pongo mal, yo worry. Voy a ir a probar. Uh-huh. Yo creo que es de escritura, al menos ya lo entendí. Sí, ajá. No, es que a veces así pasa. Sí. Uh-huh. No. Ay, no, güey. Bueno, pero ya realmente sabemos cuál es la respuesta. Lo que voy a hacer es tratar de escribirlo bien. Sí, porque no me funciona. Ajá, en la primera es. I am no, I worry. No, no le sale. No me sale. Pero vamos a ver, tal vez en la siguiente foto. Eso es lo que sigue después de la imagen. Ah, yo creo que esa es la de ese entonces. Ah, sí, yo creo que sí. It's very sunny. Pero ellos usan, sería. Ajá. Wearing. Sí, wearing. Sunglasses. Uh-huh. Así. Una hicimos. Bueno, ni modo. ¿Quién hizo el video, dice? No sé. Hello, teacher. No está. Hi, bien. Hi. Debemos... Hello. Hello, teacher. Debemos de darle donde dice iniciar mi video. That's right. Okay. Vaya, ahora ya se pueden ver. Qué malo. Ya se conocen. ¿Cómo? Como se lo está diciendo él. Solo él. Ajá, sí. Entonces, pero él usa, que sería, o lleva
Una. X sería entonces. Una camisa. O corbata. Corbata creo que dijo que era. Is, vamos a ver. Corbata es. Corbata es. Sí, ya le puse is wearing y me salió mal. Entonces, ¿qué yeah. sería? She's dancing y salsa. Vaya, entonces podríamos también, vaya, dejamos entonces la de la he wearing is a tea. Ajá. Y vamos a agregar esta de la I am washing, así sería, ¿verdad? Washing a dance. Que dance, ¿verdad? Dancing. Ajá, dancing. Vaya, agregamos una de correr, Queen. De él. Running, ajá. Running. Entonces, él, he. He is in the park. En el parque. Él está corriendo en el parque. Sí. They park. He okay. Running. He is sería ahí. Ah, ok. He is running in the park. In the park. Siempre utilizaríamos siempre el he is, el she is y todo eso, ¿verdad? Sí, correcto. Okay, correct. Entonces, ok. He is, she is, it is what it is. Ah, ok. They are. They are es plural. Okay. They are, ajá. They are dancing. Ellos están bailando. We are dancing. Nosotros estamos bailando. Salsa. We are dancing. Y se le puede agregar algún complemento como ese. They are dancing salsa. Sí, salsa. They are dancing. We are dancing. Sí, ahorita sí. Phyllis is ready and sweet. Ajá, es como una... Pero como algo saco. Como de... Ajá, como un saco. Uh-huh, o traje, today, algo así. O sea, que ajá, viste todos los días. Viste... Él está usando una... Este día está usando como este una chaqueta. Este día usando... Uh-huh. Ajá, cabal. ¿Pero qué quiere decir la palabra wearing? ¿Usando o vistiendo? Vistiendo. That's right. Porque usando es que usas algo. Por ejemplo, yo te digo, yo uso la laptop para trabajar. I use my laptop to work. Mm-hmm. Ok, no vamos a decir usando. Eso es en español. En inglés decía wear o wearing. Vistiendo. Wearing. That's right. Mm-hmm. Boom, shakalaka. Let me have, we're going to check right now, we're going to check. Let's look at the first one. Okay, número uno. I'm wearing high heels too. La otra. Teacher. It's raining, ¿ah? ¿Qué sí, dijo teacher? Solo que ahí teacher, fíjese que lo agarra, pero solamente el to be, el verbo am, por ejemplo, am, no hay. Ok, ¿en cuál? En el primerito, solamente el to be y el verbo en present continuo. Aquí diría am wearing. I'm wearing. Sí, okay. Así como okay. ¿Puede ver mi pantalla, Alfredo? Sí, sí. Así dice usted, I'm. Solo. No, solo am. Am. A-N. Solo A-N. Solo colocar. Es que se le he puesto, digámoslo así, ¿verdad? I am, vea. Pero contrastado. Sin la solo I. Am. Ah, so ahí se le voy a poner el apóstrofe. No, porque ya tiene el I primero, el teacher. Ah, ya no sería así. No, I. Solo, no. Solo lo va a completar. Solo la A-M. A-M. F-M. Así, teacher. Es don locutor.
I am wearing. Okay. Ya probamos ya, teacher. Ahí tengo. Okay, number two. Number one, it's raining, but I... I'm not wearing. I'm not wearing a raincoat. It's hot today. Toshi and... Le faltó el wearing, teacher. ¿En cuál? Ahí. I am not wearing. I'm not wearing. Ya estoy dormido yo, Dios guarde. I am not wearing. Number two. It's hot today. Toshi and Noriko are wearing shorts and t-shirts. It's very sunny, but they are not wearing sunglasses. Okay, Phil is wearing a suit today. He's wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. It's cold today, but Kathy isn't wearing a coat. She is not wearing. She's not. Is wearing. Correcto. She's wearing sweatshirt, gloves, and a hat. She is not wearing. Is not wearing. She is wearing sneakers. Sneakers es lo mismo que tenis. No vayan a pensar que sneakers es el chocolate. Ella lleva puesto el chocolate en la... Okay, there it is. Ahí está. Okay, that's good. Sure. Hi. Please repeat. Three. Yes. He's wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Tiene que ser con apóstrofe. That's right. Okay. Okay. All right, ladies and gentlemen, we're going to look at section 4.12. By the end of this class, you will be able to form yes, no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuestas. Si no, sí y no, en el tiempo present continuous. ¿Cuál es la diferencia entre una pregunta normal y una pregunta sí, no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? ¿ING? ¿Que se le agrega ING? ¿Ah? ¿Que se le agrega el ING a la...? No. No lo escucho. Se escucha como bien calladito. ¿Que se agrega el ING utilizando el... Okay. Teacher, huh? Yes. Y aquí no se hace uso del do. No, no. ¿En cuál? Con Jack para hacer las preguntas. No. Depende. Las preguntas do son para confirmar. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te gusta la pizza? Do you like pizza? Tú me respondes, yes, I do, o no, I don't. Okay. Pero eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya estemos más avanzaditos. Ahorita estamos viendo lo más básico. Okay. ¿Quién era la persona que estaba hablando antes de Alfredo? Regina. No, Regina. 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 Ok, Regina, lo siento. Fíjese que yo la escucho, pero la escucho como es así, que... como a lo lejos. Me está fallando el audio.
Okay. Está fallando el audio, sí. Okay, ahorita sí ya la escucho bien. ¿Qué me estaba diciendo? Que al presente continuo se le agrega el ing. ¿Será alguna diferencia esa? Sí, sí, sí. El ing representa el ando. Por ejemplo, tú dices manejando, comiendo, trabajando. Ese ando que le ponemos a la palabra al final es similar al ing. Working, eating, driving, sleeping, right? Es como el equivalente. Mm-hmm. Okay, gracias. Yes, of course. All right. ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? ¿Alguna pregunta antes que empecemos? Teacher, sí. Uh-huh. Teacher. ¿Sí? Para, por ejemplo, ver esta clase de nuevo, ¿hay alguna forma de verla en orden? Digamos, si yo quiero ver la clase de hoy, 7 de octubre, ¿hay alguna forma de buscarla tal cual? Claro que sí. Todos los videos están en el canal. Déjenme ver si lo puedo abrir ahorita. Porque como nuestro grupo es, no sé, tiene un horario definido. Pero usted nos explica, por favor. Ahorita le voy a mandar el link. Mostrar. Este es P101. P101, 9:10 p.m. Un segundito, guys. Solo voy a buscar el track list y se lo voy a copiar y se lo voy a mandar. P101, P102. P101. Qué raro está esto. Ahí está, no. Ahí está, P101, 9:10. 9:10 es verdad. Bueno, ahí están todos, ve. Sí, aquí están. Ok, ahorita le voy a Jessica. Mandar el... Jessica nos compartió el link. Ah, ¿ya lo compartieron? Jessica lo compartió en el grupo. Ok, ya lo voy a compartir yo también. Ok. Ese es el primer video, el que les acabo de mandar. Si usted le da clic allí... Ajá, se los tira a todos. Ahí están ya. Sí. Ah, pues sí. Vaya, pues usted le da clic allí a ese link y le va a tirar todos los videos. Ok. ¿Va? El link que le mandé fue el primero. Pero aquí están todos. Ok, thank you. Ok. All right, let's look at the following one, 4.12, lesson objectives. By the end of this class, you will be able to form yes-no questions in the present continuous tense. Al final de esta clase, ustedes serán capaces de formar preguntas con respuestas si no en el tiempo presente continuo. So, vamos a ver preguntas. Preguntas. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is.
No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write the questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat. And in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. All right, guys, para esta actividad van a escribir los ejemplos en la discussion forum. 5 ejemplos está bien. Esa va a ser su tarea para mañana. Okay, guys, good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night. Night, guys. Bye.